Hola, muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends. Bueno, hoy estamos nuevamente en el servidor avanzado y en esta ocasión les traigo un gameplay con el nuevo modo de juego Evolución, que la verdad está bastante divertido, así que bueno, vamos a empezar rápidamente. Acá vamos a entrar y vamos a empezar a buscar partida. Y bueno, resumiendo más o menos, este modo se trata de, como dice el nombre, de ir evolucionando. Como van a ver ahora en el gameplay, vamos a empezar siendo una pequeña bola de energía y tenemos que ir recolectando unos puntos, no sé cómo llamarlo, amarillos que se encuentran en el mapa, que es una especie de laberinto. Cuando recolectemos suficientes puntos ya vamos a poder ser un minion. Y bueno, después hay que ir farmeando, van a aparecer ya monstruos de jungla. Bueno, después de minion podemos evolucionar a un monstruo de jungla, y hasta ahí fue donde llegué la primera vez que jugué. Esta va a ser la segunda vez. Y bueno, esperemos ver hasta dónde llegamos. Tengo entendido, no estoy seguro, que se puede evolucionar hasta un Lord. Pero bueno, ahora vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, una vez pasada la pantalla de carga, nos va a aparecer este mapa con un laberinto. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de estos cuadrados que nos aparece acá y es donde vamos a caer. Después nos va a mostrar dónde van a caer todos los enemigos. Bueno, ahí vemos que van a caer bastante cerca. Y bueno, acá ya empezamos la partida. Somos, como pueden ver, este pequeña bola de energía y tenemos que ir recolectando los puntos amarillos, como lo dije previamente. Vamos. Y ahí nos da tres opciones para evolucionar, que sería una de las formas de los minions. Y bueno, vamos a elegir el de la ballesta, porque es el que más me gusta. Bueno, primero solamente tenemos que farmear. Somos nivel 4. Bueno, ahí hay otro minion, pero no conviene, la verdad que no conviene las confrontaciones porque se van a escapar muy fácil, o sea que todavía en este nivel no vamos a poder matar nada, porque cuando estamos a punto de matar me pasa que siempre se escapa. Ahí se me quiere confrontar, pero es totalmente al pedo porque bueno, después de llegar a este nivel ya vamos a hacer la próxima evolución ya sería un monstruo de jungla. Nos va ahí a dar entre dos opciones, creo. Después también para farmear nos van a empezar a aparecer ya monstruos de jungla para matarlos. Y también otros monstruos de junglas raros que parece que solamente van a estar en este modo. Ahí estamos y me voy a ir para otra parte porque acá está bastante. Bueno, ahí me dio para evolucionar. Vamos a elegir al Spine y vean quién volvió. Volvió la antigua araña de jungla. Así que cuando aparezca este modo de juego en el servidor oficial, como pueden ver, va a volver la antigua araña. Ahí hay un minion, pero como les dije, es en vano perseguir. Y también acá, como pueden ver, ya nos da para desbloquear, o sea, tenemos una habilidad. La presionamos y en este caso lo que nos hace con este monstruo es recuperarnos vida. A matar acá el conejito. Bueno, ahí todavía no pasamos a la siguiente evolución, que vendría a ser otro monstruo de jungla. Ya luego de eso creo que según Beast ya se puede evolucionar a un héroe, que eso ya está bueno porque ahí ya depende del héroe que elijas, ya vas a empezar a poder confrontar y pelear más tranquilamente, pero por ahora yo prefiero no pelear. Que se están dando duro, ¿eh?
Ya tenemos otro bicho. A ver si podemos alcanzar finalmente la próxima forma. Todavía no. Ahí está. Me da a elegir entre esos dos. Y bueno, voy a elegir el primero. Choqueador de estatus. Y ahí me da dos hechizos. Y bueno, vamos a elegir inmortal a ver qué hace. Y también ahora tengo, en vez de una habilidad, ahora ya tengo dos skills. Vamos a probar la primera. Al parecer lo estunea. Bueno, la segunda la verdad que no sé qué hace. Bueno, parece que explota. Uy, ya sacaron un Jared. O sea que si me cruzo con ese Jared, yo todavía no soy un héroe, la verdad que me van a reventar. Así que vamos a tratar de no cruzarlo. También hay una Karina ahí. La verdad que la tengo complicada. Y bueno, ¿qué puedo decir de este modo de juego? Está bastante bueno. Por ahí si se quieren desestresar de tantas ranques, de tantas igualadas. Por ahí tienen una mala racha y cuando salga este modo de juego, yo digo que es bastante bueno para distraerse y divertirse un rato. Así que es una opción más. En vez de jugar Coliseo o los otros modos, si se quieren distraer un rato y para pasar una mala, después de una mala racha, bueno, para descansar más que nada. Somos nivel 11, no sé en qué nivel ya podremos ser un héroe, pero espero que pronto, antes de que me encuentre Harith o Karina. Y es que todavía no puedo evolucionar. Ahí está, evolucioné un Grok, pero no me dio opción, pensé que me iba a dar opción para otro. Y yo no sé usar Grok, ni siquiera me acuerdo cómo se usaba Grok. Bueno, ahora soy un Grok. Bueno, creo que puedo dar bastante daño con la primera, así que no está nada mal, soy un Grok. Ahí me dio un ítem. Detonar. No sé bien qué hará. No, esa Karina tiene más nivel que yo, así que no me conviene. Uy, ahí tenemos ahora un Akai. No. Y me fui a la verga y que peleen ellos dos. Y a ver si llego. No, se escapó Karina. Mejor me voy a la verga. Uy, como que se está cerrando. Harith está con todo. Si me lo encuentro a Harith me revienta. Pero bueno, al menos llegué ahora hasta ser un héroe. Se fue acá y me dejó de perseguir. Y ahí vi que había como un límite. Como que se iba cerrando un círculo. Así que sospecho de que se va a ir cerrando el mapa y vamos a quedar todos juntos y obviamente nos vamos a terminar enfrentando. Allá está Harith, ya lo pude ver. No. ¿Qué hace esto? Crea una barrera.
Y se, no, se cierra el mapa. Tenemos que ir a zona segura rápidamente, pero por ahí está Harry. No, y ahí hay. Ahí hay otro Grog. Y se cierra el mapa. Y se cierra el mapa y me conviene ir a zona segura. Y ahí está Harry todo P. Lo maté a Harry. Uy, me volví enorme. No, y me mataron. La verdad ahí con el lag no pude hacer mucho, pero me volví enorme, no sé por qué, qué significaba eso. Creo que porque le maté a Harry, que era el que estaba más fuerte, pero bueno. Terminamos quinto, nada mal. Así que bueno, gente, esto es el nuevo modo de juego Evolución, que la verdad está bastante entretenido. Y bueno, si te gustó el video dale like y suscríbete si aún no estás suscrito, y también no olvides activar la campanita, subo video bastante seguido. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos por el video de hoy. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!